views and opinions expressed in this program are those of the participants and do not necessarily reflect the views of BronxNet or the program underwriters. This program is brought to you in part with the generous support from the New York City Department of Cultural Affairs and the New York State Council on the Arts. Welcome to Bronx Film Wednesdays. My name is Sonyi Lopez and I will be your host tonight. Bronx Film Wednesdays is presented by Pregones Puerto Rican Traveling Theater and BronxNet. We bring independent films and short films from our 21 Islands International Short Film Festival that you will love. Travel the world and open your mind to stories as far as the imagination can go. In November, we celebrate El Mes de la Herencia Puertorriqueña, Puerto Rican Heritage Month. For this celebration, we bring to you a collection of 21 Islands International Short Film Fest and CineFiesta Best Short Films, ranging from fantasy, mythology, to family conflict and migration. Our shorts can serve as a map of Puerto Rican culture. Tonight, we will also have an interview with two film directors, Glorimar Marrero, director of Biopsy, and David Norris, director of La Foto de Papá, Dad's Picture. So stay tuned. From Puerto Rico, we present our first short from director Joel Pérez Irizarry, El Regalo, The Gift. Dame un Marlboro Light, por favor. Y se lo pones en la tarjeta. Buenas noches. Mira, disculpa que te moleste. Yo sé que esto te va a sonar a paquete. Mi amiga se supone que me viniera a buscar. Y llegó, yo llegué un poquito más tarde. No tengo celular encima. Y me dejaron plantada. Abrí al... ¿Alguna posibilidad de que me diera pum? Es súper cerca, 10 minutos. Please. No, no, no. Please. Yo no muerdo. Curado. ¿Sí? Gracias. ¿Y esa caja qué es? No, es un regalo para alguien que se va a vivir para allá afuera.
Grande, ¿no? Bastante, bastante. A ver si me meto yo también y me voy de una vez. Creo que cabe. ¿Tú dices? Ah, mira aquí. Gracias. Buenas noches. ¿Qué carajo te pasa a ti, pendejo? Entonces aquí, ¿te soltaron? Todas las cosas que tengo que resolver. ¿Escapaste? Esta noche se van a llevar y ver capo Orlando. Espérame aquí, ahora. Bendición. ¿Qué haces aquí? Nada, que me soltaron. ¿Te soltaron? Uh-huh. Qué bien. Uh-huh. Qué bueno. ¿Viniste a despedirte de la nena? Mira, mami, te traigo un regalo. Mira, mira. Ábrelo. ¡Ábrelo! Entra, mija, entra. ¿Quieres algo de tomar? ¿Agua, café? No. Estoy bien, gracias. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Mami, por favor, no mande a la nena para afuera, por Orlando. Mira, yo he cambiado. Yo en serio, te lo juro que yo he cambiado. Yo la puedo cuidar ahora, mami. Ya yo estoy vieja para esto, tú lo sabes. Pero es que yo la puedo cuidar. Es más, la puedo cuidar a las dos. Sí, mira. Mira. ¿De dónde sacaste eso? De nada, mami, de esto nada. Unos chavos que me debían, mami. Ese no es el punto. El punto es que las puedo cuidar a las dos. Te lo juro, mami, te lo juro. No quiero problemas en esta casa. ¿Qué más tú quieres de mí? No son problemas, mami. Yo lo que te estoy diciendo es que, por favor, no la mandes para afuera. Que no la mandes a vivir con él. Tú sabes que él no es una buena persona, mami. Ya yo no puedo más, mijita. Ya estoy cansada. Perdona, pero es que yo no voy a dejar que se lleven a mi hija.
Sí, mamita, que nos tenemos que ir. Vete de aquí. Por favor, no me quites a la nena. Ella es lo único que a mí me queda en el mundo. Voy a llamar a la policía. Ok, rápido. Mamita, rápido. Yo te amo. Tú sabes Hello. Que yo te amo, que mami te ama. Tú eres mi persona favorita en el universo. No, mira, mami, ya. Explícame cómo, en dónde tu amor.
coming up next on Bronx Film Wednesdays. This was the first place I worked when I moved to New York City as a young artist. One of the only places in New York where I can explore my artistic side and my culture. It's a place where both of those things can come together. Also in the sense of community with front of house and just everybody involved in the Pregones family makes people feel happy and makes people leave the theater feeling lifted. Welcome back to Bronx Film Wednesdays. Film is often called an art of magic. It can transport your mind to unseen sights or revive the past. Our next short film tells a story of a magician in seek of love. Let's watch the extraordinary Mr. Jupiter. Fue un día 7 del mes 7 del año 77. Desde muy pequeño, para Franco, todo era posible. La clave estaba en descifrar cada ecuación. Dicen que el que no cree en la magia la encontrará. Pero para Franco Júpiter, la magia era solo otro tipo de ciencia. Una ciencia que lo hacía capaz de descubrir belleza donde nadie más la veía. La belleza, como la magia, se podían encontrar en los actos más sencillos. Y de manera sencilla, trajo consigo lo que el circo de la luna hacía tiempo había perdido. Thank you.
Feliciano. Damas y caballeros, es para mí un inmenso orgullo presentarles al maravilloso, al fantástico, al extraordinario señor Júpiter. ¿Hay alguna hermosa dama que quisiera asistirnos con este próximo acto? Usted, señora. ¡Un aplauso para la señora! Pero en esa noche se enfrentaría a la ecuación más difícil por descifrar. Ecuación del amor. ¿Será una cara bonita? Mira, ¿a ti te gusta el río? A mí me encanta el río. ¿Sabes por qué me gusta el río? Detrás de casa hay un charquito, pero ese charquito, cada vez que yo iba con mis amiguitos, mi mamá siempre me decía que no fuera, pero a mí me encanta irme. Y además que yo tengo un caballo que está bien arriba. Una conexión. Bueno, quizás no. Eúboles, chamangas, kawasak, canesta, os, huesai, batai, senayak, iguane. Busca el amor. Se ve muy claro aquí. Pero mucho cuidado. Peligro mora por los rincones del camino de los nuevos amantes. Hay algo, un elemento que te dará lo que tanto deseas. Vida. Crear es tan difícil como el creer. Thank you.
Rápidamente Franco aprendió que ella también era diferente. Pero nada dura para siempre. Se dice que el que vive de esperanzas muere de sentimientos. Ya nada era igual. Nada tenía sentido. No sin ella. Cada historia tiene su propio camino. Si hay una variable capaz de cambiar nuestro destino, es el amor.
y atreviéndose a ir más allá de lo posible. Franco Júpiter logró lo imposible. From mythological fantasies, we travel now to the street realities and encounters that can give us hope. Let's watch El Bolero. Estaba hablando con papi que la cosa está bien mala y él quiere reunirse con usted de ahora en Navidad de para allá. Ellas. Bye, Britney. Esta hola, cabrona nos saluda, hola. Hola, mi amor. Te ves como diferente. ¿Tú te hiciste algo en la cara? Ay, yo no sé de qué tú hablas, mi amor. Tú sabes que en este cuerpecita todo es natural. Naturalmente hecho. Atrevida. ¿Cómo se ve? Ay, chica, please, por favor. Recuerda darte un número para que mañana llames a quien me trabajó todo este cuerpecito. Qué mala eres, cantebicha. Si tú eres perfecta, tú lo sabes. ¿Cómo estás hoy? Pues mira, de verdad que para hacer día de cobro hay muchos clientes subiendo y bajando, pero hay demasiado de muchos atrasos. Yo no sé qué ahora, desde lo que me pasó los otros días, yo cada vez que me monto siento que se me sale como el corazón por la boca. Ay, mi amor, solamente te puedo decir una cosa. Si tú elegiste esta profesión, de valentía te tienes que armar porque no hay de otra, mi vida. Así que te dejo esto, mi amor. ¿Qué es eso? Te dejo esto para que le des uso. Y yo, gracias, cariño. Me voy a planchar calles y a doblar la esquina. Besos, mi amor. Te amo. Si hay miseria, que no se sienta. Tú no te pongas mejor que te daña. Cabrona. Pero es que la cosa está mala. Yo estoy haciendo turno doble para ver si reúno un dinerito con tú y la propina y compro el pasaje para mandarlo para allá a pasarse Navidades con ustedes. Joven. Joven. Dios te Pero bendiga. Eso es lo que yo le estaba diciendo. Joven. No, es que la cosa está mala, donde quiera. Joven, usted se ve bien bonita hoy. Ay, Dios mío. Y el dinerito que yo te envié para lo del niño. Está vivo. Cosa bonita. No, doña, ahí ya tú sabes, igual de loca como siempre. Mire, yo conozco un doctor. Ahí ya tú sabes, con como siempre. Enferma. Pero yo te voy a llamar luego, después, para lo que. Para hablar. ¿Está bien? Así va a ser. Pero se va a portar así. En esa. Ya eso es lo que vienen para acá. ¿Ah? Hay ropita linda en Dominique y viene aquí a sacar el macho. ¿Ah? ¿Qué pasa, mami? Ese café. ¿Estoy hablando? No, no, tranquila. ¿Qué pasó, cariño? ¿Se te perdió algo? Carajo, me va a parar tú. ¿Qué, tú andas mal? ¿Te vas a zafarla? Mira, arranca. Adiós, mi amor. No. Dale para allá. Cabrón. Enfermo. Sigue en su esquina. ¿Qué lo que, doña Silvia? Aquí, joven, bella y glamorosa. Ah, pues si usted te entera. Entera, enteramente fastidia. La cosa está mala. Por lo menos desde que abrimos más tarde no me quedo tan corta de chavo. Mira, esto está cuadrado. Hernán viene más tarde a ayudarte. Yo subo temprano. Hoy viene el muchacho de la guitarra, Fernando. La gente le gusta que usted baje a cantar. Ya yo no estoy para eso. Ay, usted siempre me dice eso. Y siempre le escucho desde la barra y galilla. Pero de seguro hoy no bajo porque tengo esa espalda baja a millón. Mire, eso con dos buenos trancazos de ron se le va. Nah. Paso. Ya no llores, mi niña. Deje esa carita en paz. Con el pasar de los años, mi amor te sorprenderá. Y aunque te invada el recuerdo, no quiero verte sollozar cuando se vaya el sol. Pero en la claridad
tus ojos dolerá. Es por tanto llorar, ya todo sabe a sal. Más cuando ya no hay luz, tendrás esta canción para calmar tu llanto. Hola, perdona, Eva, ¿tú me prestas las llaves del ladies? ¿Qué ladies ni qué ladies? ¿Qué baño tú vas a mandar tapado? Más respeto con la chica, que yo rápido le doy por donde le duele y lo dejo seco. Buen freco. Ya todo sabe. Mira, ¿te lo ves ella ahí? Así voy a ser yo cuando sea grande. Ella es la dueña, era famosa. Es que me mata. ¡Brava! Te botas. Gracias. Pero en la claridad, tus ojos dolerán. Es por tanto llorar, ya todo sabe amar. Mas cuando ya no hay luz, tendrás esta canción para calmar tu llanto. Para calmar tu papi. ¿Cuánto por todo? 100. ¿Y por 60? 60. Oral. Tengo 50. Pues dale. Déjame buscar a ver lo que tiene la doña allá arriba. ¿Está bien? Toma, es valeriana. Te va a ayudar. Ahora mismo lo único que me puede ayudar a mi corazón son dos pelcos. Y yo voy a quedar bien rica. Ay, no, pero gracias, ¿sabes? Serio, gracias. Y dile gracias también a la doña que me dejó usar ahorita el baño y me trajo el tececito y la cosa. Ustedes se han portado muy bien conmigo. Te rompieron el trajecito ese tan lindo que estaba. Eso no importa. Yo me compro otro, es más, ya tú vas a ver que ya mismo yo voy a tener los chavitos para quitarme las fones estas y hacerme unas nalgas así grandotas como las tuyas. No puedes volver para la calle. Esos desgraciados te van a volver a buscar. Es que ese es mi trabajo, amor. Y además el problema no es el trabajo. El problema es que una sala a la calle se encuentra con dos o tres animales. Bueno, todavía yo me acuerdo la primera vez que yo me monté con alguien que a mí me dejaron en nua, tirar en un pastizal que yo no sabía dónde estaba, me robaron y todo. Pero esto a mí no me vuelve a pasar, ¿sabes? Esto es lo que una coge el piso. De esta una aprende y ya. Esto va a estar bien. ¿Tú sabes qué? Que a mí también me ha tocado. Los sacrificios que uno hace por seguir su sueño. Ay, tú perdona, corazón. ¿Cómo es que tú te llamas? Delia. Yo soy Lucy. Encantada. Un gustazo. ¿De dónde es que tú eres? Yo, de República. Yo lo sé, corazón. Imposible negarlo, pero ¿de dónde? ¿Allí de dónde? De Santo Domingo. Es la capital, ¿verdad?
coming up next on Bronx Film Wednesdays. We are so proud to be recognized as one of the leading Latinx theater ensembles in the nation. And we're home to more than 20 artists ranging from choreographers, actors, designers, playwrights, who continue to share their stories and their talent on our stages, both in the Bronx and in Manhattan. Thank you for your support. Thank you for being part of our family. Welcome back to Bronx Film Wednesdays. Our next short tells a story of struggle, survival, and solidarity. And we will have an interview with the director, Glorimar Marrero, later on in the show. Let's watch Biopsia, Biopsy. Iris. Thank you.
Sí. Respira, respira. Respira. Respira hondo. Así. Respira. Lo que no me espera es que el día no está fácil. Gracias. Puede pasar a la sala de espera. Gracias. ¿Ya? Todo en orden. Te vas a sentar por aquí, cuidadito al subirte. Vamos a localizar el área. Luego que localicemos, las doctoras van a venir, ¿ok? ¿Alérgica a algún medicamento? No. Ok, voy a mover la camilla. Te voy a soltar la batita, ¿ok? Y con calma vas a pegar tu pecho aquí. Y vamos a localizar el seno. Vamos a treparlo aquí. Este bracito me lo dejas aquí. Ya luego que te localice, no te puedes mover, ¿ok? Voy a localizar el seno. Vas a sentir un apretoncito, ¿ok? No te muevas nada, voy a hacer una plaquita. Bien quietecita, Aida, no te muevas, ¿ok? Estamos listas, doctoras. Un pinchacito ahora, mi cielo. Uno, dos y tres. Esa es la anestesia. Va a picar, ¿ok? No te muevas. Arde un poquito, sí. Arde un poquito. Ok. Ok, arde un poquito. Ya mismo se va la sensación, ¿ok?
Ok, una presioncita ahora, súbela, Viviana. Una presioncita ahora. Uh-huh. Y otra presioncita ahora. Uh-huh. Ok, ahí va. ¿Todo bien? Sí. ¿Sientes algo? Siento presión, siento presión, ardor. ¿Ardor? Sí, el ardor es anestesia. Estamos dando como una vueltita al reloj para coger muestras de todas esas circunferencias y la anestesia siente arde un poquitito. Tapecito. Estos se caen solitos, ¿ok? Y te vamos ahora a vendar. Te puedes bañar, pero no mojarte el cenito, ¿está bien? Te hacemos rapidito, ¿ok? Voy a bajar la silla y te voy a inclinar para que estés sentadita, estés más cómoda. Luisa Salamán. Voy contigo. Welcome back to Bronx Film Wednesdays. Joining us now is Glorimar Marrero. Glorimar is a filmmaker and multidisciplinary artist whose work is related to grief, identity, colonialism, gender, among other topics. Her work includes audiovisual still photography and installation. Welcome, Glorimar. Gracias por estar con nosotros hoy. Thank you. Thank you for the invitation. First question that I have is, what drew you to this topic of breast cancer and telling the story of this group of women in this film in particular? Biopsia, it's a film, it's a short film related to my research for my feature length project that is called La Pecera, Fish Tank. And through the research about Vieques and the situation over the municipality island that is in the east of Puerto Rico, a friend that is a social psychology that is working in, with the community over there approached me to and let me know about this woman whose name is Carmen Valencia. And basically I interviewed her and she told me this, the trouble that this woman goes during the process to get a biopsy. So that's how I got in touch with this topic. Obviously, I always try to, I've been working with an illness. So when I found out that it was related to the high rate of cancer of women in the island,
I was very interested in the topic, and that's why I did the short film. Was the biopsy that took place in the film real? If so, can you please share the filming process and what the impact of filming a biopsy was? It was a very strong one. Actually, it is a real-time biopsy. The short film, it's a hybrid, so it combines fiction with, you know, real event, like the biopsy. And the woman that plays the woman that has the biopsy, it's a natural actress. I got in touch with the center here that practices, you know, this kind of procedure. And she read the script and she was very, you know, committed to the story. And she allowed us to shoot her biopsy. So it was a real time one. And we only had one shot possibility. So we were very, you know, very connected with the crew and all the process. We didn't want to, you know, provoke any situation on during the process. So it was very from two points of view. We were lucky to have two cameras at that moment. So yeah, it's a real-time biopsy. It was very deep, very emotional as well. But it was beautiful too, because she said that she was going to be in that process alone, and she ended up being with around 15 more people, because we have the crew and the extras of the other scene that is in the hall, you know, in the waiting area of the office. So she was happy, you know, to have like a project related to her process. La compañía, to have company there with her as well, no? Exactly. Can you share, Glorimar, how the history of protest and presence of the U.S. Navy related to the high health disparities of Vieques? Well, prior to 2001, that is the year when the Congress dictated that, you know, that there has to be a stop of the bombing in the island. The U.S. Navy was 60 years in the island with military practices, with balas vivas. I don't know the translation in that in English. That would be like real, you know, real bellic material, like active ones. So they took three quarters of the island for the whole process, and they relocated the civil population in it's like a one quarter of the island. So they took three quarters of it just for bombing and active bellic material around, 60 years. That's a long, very, very long time. They had if people are interested in this topic, there's a lot of information about the Vieques research online. And since it was such a long time with such a, you know, dangerous material in the island, that created a very serious pollution, you know, military pollution. So it is it's related to the health. It's had an impact in the soil, in the water, in air. And so it's a population with a very high level of diseases. It's not only cancer. There's many other research that establishes that it's a lot of situation going on in the island with different kind of diseases. Glorimar, through your work, you often highlight stories of grief, identity, and colonialism, along with stories about this, about health disparities, no, in Puerto Rico. Can you tell us the importance of telling these stories through your lens and through film? I grew up in Barranquitas, that is in the center of in the island of Puerto Rico. My mom was a nurse, so I was always related to public health system, public health situations, and you know, it's like a very usual for me in terms of how I grow up. And I also grow up in a family that believe in the independence of Puerto Rico.
So these topics, the topics of about social justice and human rights, health was always around me. You know, it's very relevant for me to talk about this because in Puerto Rico, there are many, 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 many untold situations. People don't know what we've been going through and what is the impact of the relationship with the political relationship with the U.S. as a colony. So if I have the resources to create a project and to conduct like a process of immersion, I really want to talk about situations that are related to my own community and my own identity. Later in my life, well, since in my childhood too, but I also have a lot of interest in the process of losing someone and death, you know? So I articulate all that in terms of, because I think that trauma, it's important for me in, is, you know, as a audiovisual creator and author, I have that very connected to me, you know, the trauma that I have within my own life and the trauma that people have around me. So that's why I wanna interconnect those topics in terms of not only talk about my country because there's a lot of untold stories, but also because it is important for me and my soul to talk from the, how do you say, vísceras. It's like talking from your tripas, you know? You talk from your inside, like the very deep inside. I don't know how to say tripas in English, but to talk about the trauma of my country and me and my community. And it helps us relate, you know, through film. It helps us connect with each other despite our cultural differences as well. So thank you for sharing that. Que you share stories del alma también, you know? Can you also tell us, Glorimar, about any current or future projects that you have coming along that we can watch out for? Well, I'm currently preparing for my first feature film project that is connected to Biopsy. Thank you. It's called La Pecera, as I said before. It's fish tank. It's developed in Vieques. And we had the calendar for shooting. First was in near summer of this year. Then we have the pandemic. Then we moved in March. We thought we were going to be able to do it in September, but you know, it's, the pandemic is still big. So we finally secured like a last part that we needed for the financing for shooting, like first or second cut. So we are planning to do the shooting next semester in Vieques. It's like 2 or 3 weeks in Vieques and 1 in San Juan. So yes, I'm working on rewriting, polishing the screenplay. I'm starting casting very soon. Hopefully we can go to Vieques soon. We can't right now because of we have a lockdown in Puerto Rico still today. So yeah, working on locations, rewriting, casting, and hopefully we will be shooting on April or somewhere around, you know. Yeah, it's a co-production with Spain. Puerto Rico has a majority percentage. So we are very proud of being able to you know, create a project that has another colleagues from abroad. It's interesting to have Puerto Rico with being the center of the authorship of the project, and it's related to Vieques and illness, you know. So I'm focusing on that right now. And I also have, of course, I run the audiovisual unit of the Museum of Contemporary Art in Puerto Rico. So I also work with that entity, and I have another projects, you know, developing. Very soon I'm gonna be doing my first video performance with a video art piece. So, you know, we in Puerto Rico have many, many saltenes a la vez. You know, we have a salten here and we, you know, we put more heat, and then we have here another one. Is, you know, when you are an artist, you have to have more than one thing in different stages, you know? But yeah, the feature film, it's gonna be
pretty hard, and I have to get in that. So pretty soon I'm gonna be just doing only that, hopefully. Do you have a website or something that people can stay connected and see these new projects coming up? It's a www, my name, Glorimar, Marrero, Sánchez.com. Thank you, Glorimar Marrero, directora, for being with us tonight. Thank you so much for your time. Thank you, Sonny. Thank you, Melissa. Thank you all for this wonderful opportunity. Of course, take care. Our next short of La Foto de Papá, Dad's Picture. Disculpa la visita, no, sí. No, no te preocupes, entra, pasa. Pasa, hay confianza. Siéntate, ve, siéntate. Ay, Dios mío, con esta facha. Entra, siéntate. Gracias. Siéntate. Yo me estaba preparando un poquito de café, ¿quieres? No, no, Margarita, gracias, yo me voy rapidito. ¿Seguro que no quieres nada? No, 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 gracias. Han pasado 800 años. El pueblo no ha cambiado nada. 41 años. Poja, qué memoria. Tienes razón. Bueno, ustedes desaparecieron de la noche a la mañana. Yo pensé que jamás volvería a verte. Imagínate, el viejo parece que tenía unos problemas. Y un día se presentó con unos pasajes para Brasil. Nos fuimos, vivimos hasta en la selva. Yo me casé 6 veces, 7 hijas, 13 nietas, ningún varón. Muchacho. ¿Y tú? No, yo no me casé. Perdona, no quería. No, no, no hay ningún problema con eso. Bueno, ¿y qué te trae por aquí? Ay, qué sé yo, la nostalgia. Fíjate, buscando en casa me encontré con esta foto. Mira a ver si reconoces a ese galán. Yo también tenía esta foto, la misma, sí. Pero la boté. Obviamente fue sin querer. Ay, el que falta es Paco, porque estaba tomando la foto, ¿te acuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Qué joven, es verdad. Mira, Frances, qué bella. Después que nos tomamos esta foto, comenzó a llover. Era como una tormenta, como un mal presagio. Y yo te metí debajo del paraguas, te agarré la mano. ¿Te acuerdas? Y después corrimos y llegamos aquí. Aquí mismo. Frances se puso muy celosa. Pues 2 semanas después, ustedes desaparecieron. Fíjate. Mi nieta me preguntó que quién era esa muchacha tan bonita de la foto y yo le dije bien orgulloso, era Margarita, mi primera noviecita. Éramos unos niños, fue un popiló nuestro. Mateo, yo te estuve buscando como tú no tienes una idea. Oh, de verdad. Bueno, fíjate, yo llegué directo a casa de Frances y de Paco. Pero la casa está abandonada. Después pasé por la casa del viejo, la han remodelado, por poco ni la reconozco. ¿Y tú sabes algo de Paco y de Frances? Paco murió. Lo mataron en una pelea.
Porra, no me diga eso, qué mala noticia. Wow, ¿y Frances? Ella y yo, pues, bueno, cuando Paco muere, pues ella se mudó. Y eso hace unos cuantos años. ¿Y tú no sabes nada de ella? Nada, es que, pues, ahora que me dices lo de Paco, pues a uno se le quedan cosas por dentro, ¿no? Que uno tiene que sacarse del pecho, ay, qué sé yo, tontería. No sé nada. ¿Estás seguro que no quieres algo? Gracias, Margarita, es que me tengo que ir, que tengo que resolver varias cosas. Y, que no se te quede esto. No, no te preocupes, yo tengo varias copias. La traje por si acaso me encontraba con Paco y con Frances, pero bueno, pues, si quieres, quédatela. ¿Te traigo un paraguas? No, no, no hay falta, no, obrigado. ¿Tú no sabes quién me podría dar información sobre Francia aquí en el barrio? Mateo. No, nada. Qué bueno verte. Mira ese que salió por ahí. Vete, búscate una toalla y sécate, que te puede dar catarro, vamos. ¿Quién era ese que salió? Nadie, un vendedor de seguro. Como joden. Puedes creerlo, le faltaron 3 maestras y lo mandaron para la casa. ¿Estás bien? Sí. ¿Segura? Sí, seguro. Bueno. Lucas, me voy. Hazle caso a tu abuela. ¿Y esto? Esta es la famosa foto de papá. ¡Wow! ¿Pero y tú no la habías? La encontré en una caja vieja. ¡Qué emoción! Esto es grande. Tal vez con esta foto lo podemos encontrar. Bueno, yo estoy segura que ese hombre debe estar muerto. No vale la pena. Por lo menos tenemos la foto. Por lo menos. ¡Luca! ¡Ven para que vea una foto de tu abuelo! Thank you.
Welcome back to Bronx Film Wednesdays. We have with us David Norris. David is an outstanding screenwriter and film director with multiple awards. This interview will be in Espanol. David, thank you so much for being with us. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti. Gracias por tenerme en este espacio. Claro. Primeramente, por favor, cuéntanos acerca del proceso de contar una historia a través de fotos en esta película. Pues mira, pasó una cosa que yo escribí ese guión que se llama La foto de papá hace muchos años. Obviamente teníamos algunos recursos, pero no teníamos capital para pagarlo, ¿verdad? Teníamos muy poco dinero. Así que, tomando en consideración eso, pues era un guión muy, muy pequeño. Eran 5 páginas, era literalmente la llegada de este personaje a la casa de esta señora que en algún momento dado había tenido un amorío con él y luego se iba. Ese era el plan original, porque obviamente pues no teníamos los recursos para pintar esa historia de otra forma. La idea era simplemente hacer una foto. Y era la foto antigua, ¿verdad? Porque él cargaba en el bolsillo con una foto de cuando era joven, ¿verdad? Así que yo logré conseguir a Mariana Monclova, a María Coral y a Ian Darick para hacer esa recreación de esa foto. Así que nos fuimos, hicimos la foto, y cuando yo empecé a editar el cortometraje me di cuenta de que era como, no era una película, era como una escena. Y entonces pues era aburrido, no era divertido. Pero yo me di cuenta de que estos muchachos que yo había traído que personificaban a los protagonistas jóvenes, yo pensé, contra lo mejor lo que le hace falta a la película es ver no la foto sola, sino ver un poco más. Y el corto fue creciendo porque me hace falta hacer algo más, es verlos a ustedes en mis imágenes en movimiento. Así que sacamos un segundo día, y en ese día pues yo me los llevé sin ni siquiera el director de fotografía de la película, que había sido Edgar Colón. Así que me los llevé con mi camarita y empezamos a hacer unas recreaciones, ¿verdad? Y cuando yo empiezo a montar eso en el cortometraje, me di cuenta de que el cortometraje pues creció y se hizo más divertido, se hizo más interesante y tenía más sentido. Todo eso que se ve no estaba contenido en el guión. Y entonces pues se vino por añadidura y pienso que fue lo que le dio la magia al corto. Muy bien, muchas gracias por compartir eso, David. También una imagen puede formar una historia también. Cuando uno mira las memorias que uno tiene en las fotos, en las imágenes físicas, también puede contar una historia. Eso fue lo que usted hizo con esta película también. ¿Nos puede contar acerca de la cultura e inspiración de lo que calla una mujer? ¿O hay un poder detrás de eso, lo que una mujer calla en una familia? Mira, sí, o sea, Yo voy a ir un poco más atrás porque esta película tiene un poquito que ver con mi papá, porque mi papá se enteró de adulto que quien él pensaba que era su padre no era su padre. Wow. Y entonces ahí él descubre, espérate, este no es mi papá, mi papá es esta otra persona, es este otro hombre. Así que mi papá luego de adulto, luego de tener 30 y pico de años, se pone a buscar quién es su verdadero padre y lo encuentra. Y resulta pues que era una persona que no quería saber de él porque pues no lo crió y... Y cuando ese señor, que es mi abuelo verdadero, muere, que nunca mi papá logró tener una relación con él, pues cuando él murió en el 2004, mi papá fue al entierro, y ahí mi papá conoció a los hermanos del papá, ¿verdad? Sí. Que jamás los había visto, y uno de ellos le dijo, lo invitó a su casa, y mi papá fue y lo visitó en Pensilvania. Y cuando mi papá estaba allá, él subió las escaleras y buscó en un cajón y sacó una foto del cajón, y era una foto de mi papá cuando era un bebé. Y le dijo, mira, nosotros siempre supimos que tú existías, así que aquí hay una foto tuya. Y de ahí me surge a mí como la historia de la foto de mi papá, y aunque fue una historia totalmente diferente, pues más o menos por ahí va la cosa. Entonces, dentro de esta película, ¿verdad? La historia de esta mujer triste que quedó embarazada de este muchacho, que es el amor de su vida, que se desaparece, que ella nunca lo logró encontrar, que lo ha estado buscando toda la vida y finalmente se le presenta la oportunidad de su vida. Llegó a mí, llegó. Y ella se percata de que a él no le interesa, ni le interesó nunca a ella. O sea, ella fue pues una vecina más con la que él tuvo un amorío. Así que ella tiene el poder de callarle el secreto más grande, ¿verdad? Que él mismo menciona que nunca... Tuvo todas hijas, nunca tuvo un varón, pero sí tiene un hijo varón. Y esa es como que la venganza de ella, de que mira, tú no me estás buscando, yo nunca te interesé, nunca me hiciste falta para criar a mi hijo, así que no me va a hacer falta nunca más. Así que me lo voy a quedar callado, y es un poder que ella se,
se toma, ¿verdad? Y es como una pequeña venganza que ella tiene ahí. David, a través de tus películas, La Foto de Papá y en Nos Vamos a París, he notado que cuentas historias de personas de la tercera edad que reviven su juventud de distintas maneras. ¿No puedes decir de la importancia de tener actores que son de la tercera edad en tus películas y también contar sus historias en esta manera? Yo comencé a hacer películas con personas de la tercera edad con un corto que yo grabé en el 2012 que se llama Medio Minuto. Y es con Jacobo Morales y con Johanna Rosalí. Y no sé por qué, igual, también yo empecé a escribir esa historia, tiene mucho que ver con mi papá también, porque cuando mi tía murió, como en el, no recuerdo en qué año, nosotros heredamos una caja de películas de 8 milímetros, que mi tía tenía en una caja, y mi papá mandó a buscar un proyector de 8 milímetros, y cuando empezamos a ver esas películas, habían joyas, porque ahí vimos a mi abuela joven, a mi tía jovencita que había recién muerto, a mi papá jovencito de 14 años caminando, y hay una magia bien diferente de ver una foto a ver una película de 8 milímetros, y ahí me surgió más o menos la inspiración para escribir ese cortometraje, que tenía que ver con una pareja adulta, mayor adulta, y de ahí empiezo a trabajar con historias de ancianos. Entonces, es súper importante porque Puerto Rico es un país que está allí, que donde ha emigrado mucha gente joven, y ahora mismo es un país en donde hay mucha gente adulta, ¿verdad? Así que tenemos muchas historias de adultos para contar, y a veces nos olvidamos de los viejitos, ¿verdad? Y no nos uh-huh. interesan sus historias. Sin embargo, a mí me encanta trabajar con la nostalgia y trabajar con la vejez y trabajar con eso, con esa temática. Es una de las cosas que he desarrollado con los años. Y no, aparte de eso, pues tenemos una escuela de actores viejas, ¿verdad? Jacobo Morales, Johanna Rosalí, yo trabajé con Diego de la Tejera, con Georgina Borri. Y entonces es otra escuela, ¿verdad? Son actores que vienen de otro trasfondo, que trabajan de otra forma, y yo me he educado con ellos en lo que hago y ha sido una experiencia maravillosa. David, antes de irnos, por favor, cuéntanos acerca de tus futuros proyectos, algo que viene por ahí. Pues mira, de hecho estoy trabajando una película de viejitos ahora mismito, un largometraje que se llama El mapa para encontrar la juventud. Así que el tema de la vejez parece que está por alguna razón en mi cabeza dando vueltas. Uh-huh. Y yo estoy haciendo una historia que tiene que ver, que se sitúa en ahora mismito en el 2020, pero tiene unas escenas históricas de Juan Ponce de León. Juan Ponce de León fue el primer gobernador español en Puerto Rico, y verdad, es este personaje que cuando éramos niños nos enseñan que es uno de nuestros grandes héroes porque vino y nos colonizó y nos enseñó muchas cosas, y gracias a él tuvimos prosperidad y empezamos a crecer como pueblo. Pero cuando crecemos nos damos cuenta de que eso es una mentira, ¿verdad? Eso tiene algo de verdad, pero tiene mucha mentira. Y entonces ahora sabemos, ¿verdad?, que cuando vino la colonización, pues nos quitaron a los pueblos que habían la cultura que teníamos. Y entonces la película trabaja un poco con ese tema. Aparte, trabaja el tema de que Juan Ponce de León, que es nuestro primer gobernador español, termina en la Florida y allá muere. Y entonces es como un espejo de lo que está pasando 500 años después, ¿verdad? Nuestro pueblo boricua se sigue yendo masivamente a la Florida, como si Juan Ponce de León nos hubiese puesto una maldición que no hemos podido romper. Wow. Y trata un poco de ese tema. Muy interesante. ¿Cómo podemos quedarnos conectados con usted y averiguar más de esa película que viene por ahí? Pues mira, no sé, me pueden buscar en Instagram como David Norris, Norris con doble R, David Norris PR, y en Facebook también. Ahí yo siempre posteo los proyectos que estoy haciendo. Este largometraje lo estoy escribiendo con un colega que se llama Jorge González. Jorge fue el escritor de Mal de Amores, que fue una película puertorriqueña que tuvo mucho éxito internacional y en Puerto Rico. Muchas gracias, David, por acompañarnos esta noche en Bronx Film Wednesdays. Gracias a ustedes por invitarme y seguiremos por ahí. Esperamos vernos pronto. Por supuesto. Folks, ese es el final del show. That's the end of our show today. I'm your host, Sonyi Lopez. Thank you for tuning in and see you next time here at Bronx Film Wednesdays. Buenas noches.